Hablemos acerca de, eh, pues, un poco la seguridad que se busca en este puesto fronterizo. Además del recorrido, las autoridades participaron en una sesión extraordinaria en la que se abordaron temas de seguridad y migración, siendo los siguientes: recuperación y presencia en el territorio, evaluación de daños y de toma de acción en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y ambiente. En cuanto a las acciones de seguridad de ese departamento, el gobierno destaca el combate al crimen organizado y también el encautado de... 199.285.882 quetzales producto de drogas durante el primer semestre del año, lo cual es un impacto positivo para el flujo de personas que pasa por la frontera con territorio mexicano, el cual asciende a 12.834 personas en lo que va del año, principalmente turistas de ese país que representan el 60%. Bueno, sin duda alguna, hablar de puestos fronterizos sabemos las vulnerabilidades que se tienen, porque aquí no solamente es paso eh, migratorio, sino también de, otros, de otras situaciones, drogas, armamento, y bueno, cualquier situación también ilícita se utiliza por medio de diversos pasos ciegos, incluso dentro de estos puestos pues, fronterizos, que al final es importante eh, pues, tener un mayor control, y bueno, este, según se indicaba, que también pues había descuidado, ¿no? Claro, creo que... Definitivamente cuando hacemos un análisis territorial de qué sucede en estos 108 mil 889 kilómetros cuadrados de territorio guatemalteco, vamos por lógica a entender todos que Petén, por esa distancia que existe, y sobre todo por el fenómeno de la no descentralización de los servicios básicos como en materia de seguridad y inmigración, que todo está aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos temas allá en un territorio tan lejano como Petén permite tener lo que tú bien explicabas, puntos ciegos, tráfico de todo tipo de ilícito, no vamos a ponernos a enumerarlos porque tú ya los comentaste y entonces Viene a generarle al gobierno literalmente un dolor de cabeza porque por más que traten de tener fuerzas de seguridad, estar ubicando estos puntos ciegos y tratar de llevar esa certeza jurídica y esa seguridad a esos puntos allá por Petén, pues naturalmente se les hace corto, se les queda corto la cantidad de elementos humanos para poder... Hacer sentir esa presión de la presencia del Estado, esa coercibilidad de la fuerza estatal poniéndole un hasta aquí a este tipo de ilícitos. Ahora, creo yo que definitivamente el hecho de estar dentro de la agenda presidencial y vicepresidencial, del tema de, del Seibo allá en Petén, esto puede coadyuvar a que el tema pueda, a que el tema del del trabajo y del combate que el gobierno central realiza en contra del crimen organizado y sobre todo del tráfico de ilícitos, pueda de alguna forma tener muchos mejores resultados para cuando termine este año 2024. Imagínate, si ahorita en el primer semestre tú nos comentas que son casi 200 millones de quetzales ya en materia de incautación, bueno, pues lo lógico es que para diciembre tengamos como mínimo el doble de esta cantidad que tú nos acabas de comentar. Creo que es parte del trabajo que se realiza entre gobierno de Guatemala también y Estados Unidos. Que para Estados Unidos el apoyo hacia el gobierno central guatemalteco siempre va a estar presente en función de darle las herramientas, de darle también la inyección de dinero que se necesite, porque. Esto también interesa a esta, a esta parte del continente norte de América. Así que obviamente serán par, será una estructura de trabajo que estaremos sí. analizando siempre porque presidente y vicepresidente de la República están ahí presentes diciendo sí. vamos a tener dentro de nuestra agenda el avance y el desarrollo de esta área de Petén para mejorar no solo el tema de certeza jurídica, sino que todo el ámbito de lo que significa la relación transfronteriza puede ser algo muy eficiente y que se maneja de una manera transparente. Sin duda alguna, Fernando, sabemos entonces la importancia que es sobre todo este Consejo Nacional de Seguridad que eh, a veces se desconoce pero existe Exacto. y pues que esté activo no que esté buscando precisamente dónde están estos puntos eh, flacos al final dentro de eh, hablando en materia de seguridad nacional y sabemos por estos fronterizos bueno hay que tener también esos controles que se puedan ir eh, fortaleciendo especialmente como tú muy bien explicabas y hacías la la radiografía de cómo está la situación en Petén y sobre todo también eh, los puntos que son eh, claves también para poder fortalecer esta este paso fronterizo que Exacto. es muy utilizado y que también es utilizado por temas de eh, flujo migratorio pero también hemos analizado la situación de otros ilícitos que también se prestan entonces cuando no se tiene el completo control ni atención por parte de las autoridades pues bueno se vuelve un terreno de nadie prácticamente y recordemos aquí Alguien tiene que tomar el control. Claro. ¿Será el Estado o claro. será el crimen organizado? Pero el punto aquí está controlado, ¿no? Y es que es una batalla permanente claro. entre el crimen organizado y la figura del gobierno como representante del Estado guatemalteco. <coughs> Algo que me llama mucho la atención es lo que tú nos compartías de la cantidad de personas que en materia de personas mexicanas con origen mexicano uh -huh. utilizan esta parte de la frontera con Guatemala. Más o menos asciende a 12,800 personas. Es una cantidad muy interesante, sí. pero que, ojo, trae aparejado una cantidad de problemas también para la persona o la cantidad de personas que estén nombradas por el gobierno de Guatemala en ese punto y generar la seguridad de que no pase nada que sea ilegal hacia nuestro territorio y de la misma manera, ¿verdad? Es bilateral la relación, que no salga nada ilícito de Guatemala para territorio mexicano. De ahí también hay un importante rubro de personas de origen estadounidense, un 20% aproximadamente, que utiliza esta parte del territorio guatemalteco y esta parte de, de la frontera. Y también tenemos un porcentaje muy interesante de canadienses y no digamos europeos que utilizan a Guatemala como pues, una escala obligada para dirigirse a otros países. Entonces, creo que el gobierno tiene definitivamente una tarea muy importante para que todo el ámbito de los puntos conocidos como frontera y que estos puedan realmente generar una relación de manos estrechas con países vecinos, de apoyo permanente, de asegurarnos entre todos los países que estamos alrededor que definitivamente la transparencia y la legalidad es lo que va a privar en esos puntos en donde, pues naturalmente lo primero que busca quien quiere hacer algo en contra de la ley, algo ilícito, pues es buscar naturalmente esos puntos ciegos. ¿Cuántos puntos ciegos, Andy, podemos nosotros pues establecer que existan en las distintas fronteras del país con los países vecinos? Creo que habrá una estadística, pero la realidad de estar allí es muy distinta. Yo he conocido personas que me comentan que para ir, por ejemplo, de Jutiapa a El Salvador, solo se caminan en algunos, en algunas áreas, pasan un rito y ya están en territorio salvadoreño. Cuando tú no tienes ni idea, como autoridad migratoria, de ese flujo que está sucediendo y que son personas que no es que lo estén haciendo para hacer algún ilícito, es porque tienen que pasar de un punto a otro, a vender algún tipo de mercadería, a traer una cosa, a traer otra, pero son muy conocidos en esas áreas rurales cuáles son los puntos ciegos para pasar sin ningún tipo de inconveniente. Así es, y en cada frontera existen una infinidad de puntos ciegos claro. que, obviamente, algunos son conocidos popularmente, otros, pues no, no, no se sabe realmente y no se sabe por qué objetivos también es que existen, ¿no? Entonces, aquí, pues, deberán hacer un mapeo para poder Totalmente. identificar y poder controlar aún más la situación. Para evitar especialmente el paso de ilícitos. Así es. Vamos a ir a una pausa en este momento. Cuando regresemos viene la entrevista con Max Santa Cruz. Por favor, no se la pierda. Ya volvemos.